Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué, cómo, ¿Cómo han amanecido? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido este día? Buenas noches. noches. ¿Por acá bien? ¿Y usted qué tal? Pues acá finalizando el día con lo que es la última sesión, recordándoles, ¿verdad? Vamos a concluir el curso esta noche. Es la sesión número 20, miren qué rápido se pasa el tiempo. Y vamos a la logística es la siguiente. Vamos a terminar lo que es el tema de lo que son las gráficas, segunda parte, vamos a ver algunas cosillas así de formato, de modificación, etcétera. Luego de eso vamos a Completar lo que son eh, el, el laboratorio de la semana, ¿verdad? Falta uno, que sería el laboratorio 12, si no mal me equivoco, pero inmediatamente después de que veamos la plataforma, vamos a ir viendo que, cuál es el que falta y luego vamos a dejar otro pequeño tiempito para hacer el examen final, ¿verdad? Eso está en línea, solo es un formulario solo le vas a dar clic, vas a leer la pregunta y le vas a dar clic, ¿verdad? A la respuesta que creas que, que es la adecuada. Nada más. Entonces, eh, ese automáticamente pone nota, ¿verdad? Y luego de eso, vamos a pasar a la asistencia y al final concluimos lo que es el curso, ¿verdad? Y cualquier situación, digamos, de que terminemos, como ya no va a haber otra videoconferencia para dar clases, quede el grupo abierto del WhatsApp. Ahí pueden eh, preguntar cualquier cosa. Ahora, para que les den el diploma, eh, requiere un tiempo de trabajo administrativo, ¿verdad? cerrar es, el curso y todo, pero el requisito son dos. Primero, la asistencia que no hayan faltado tanto, ¿verdad? Y luego, haber hecho los exámenes, porque se requiere una nota del 80%. ¿Qué quiere decir? Que vaya, estuviste en las clases, aunque así que se te cortaba el internet, te volvías a conectar y todo. Y la otra es, eh, pues, haber hecho los laboratorios. Entonces veamos acá de qué se trata esto ahora. Vamos a compartir y pues acá si nosotros vemos vamos a tener, eh, vamos a trabajar con el mismo archivo que veníamos trabajando. Mira, este, el archivo que veníamos trabajando. Y solamente vamos a tomar eh, una hoja que es, es la ficha. Déjame chequear acá. Es la ficha que vamos a... de ejercicio número 2. La ficha que está al final. Acá te voy a explicar la segunda parte. Ahora, esto en el manual, eh, digamos que está cámara. En la plataforma, si le damos para atrás. Ahorita está un poco cargadita la plataforma. Miren, han de ver varias sesiones, ¿verdad? Vaya, mira. Que mira, si te recordás, el tema que hemos estado abordando era gráficos, ¿verdad? Acá está, mira, personalización de gráficos básicos, ¿verdad? Entonces vimos cómo hacer gráficos, vimos cómo uh, los diferentes gráficos, más que todos los, los más esenciales, que son el de barra y el de columna, que son casi iguales, uh, el de circular y el de línea, ¿verdad? Entonces, eh, vimos cómo... Uh, Tomar columnas continuas y discontinuas. Eh, vimos cómo borrarlos, ¿verdad? Y vimos varios métodos de hacerlos. Ahora vamos a ver la segunda parte. Vaya, la clase de esto está aquí, mira. Si la quieres ver, la repasás. La clase pasada. Luego, pues viene esta, que es el objetivo 4.7, gráfico 2. Y con esto vamos a cerrar. Más que todo, se trata de cómo modificar los elementos de un gráfico. ¿Qué quiere decir? Que. Ya aprendimos a crearlo, hoy vamos a aprender a modificarlo, eh, a cambiarle colores, estilos, diseños y otros otras cosillas, ¿verdad? Después de esto, mañana va a estar grabada acá la, la clase, o sea, la que estamos recibiendo ahora de gráfica 2. Posteriormente, que terminemos esta clase, vamos a pasar al laboratorio correspondiente a eh, la unidad 4, ¿verdad? Y a estos temas que están, que es el de... Gráficos. Ahora, a la clase, recordemos de que tiene un manual PDF. Eso, digamos que va de la mano junto con las sesiones. Puedes leerlo antes, que sería bueno de la sesión, y también después, ¿verdad? Bueno, después de que terminemos este laboratorio de lo que es la, la grafiquitas y todo esto, que son solo cinco preguntas, que le vas a dar clic, cuatro son, mira, vamos a dedicar un poquito de tiempo para pasarnos al... Eh, examen final, mira, en el examen final van a ser, creo que son 10 preguntas. Ah, bueno, son 15 preguntas, mira, pero todas son de, de selección, no te va a tomar de tres minutos, más de tres minutos hacerlo, y con esto ya tenemos garantía de que has hecho todos los exámenes. Si debes alguno, ya veníamos hablando de eso de que había que ponerse al día, si no lo vas a hacer, ¿verdad? porque requisito para pasar entonces qué quiere decir de que acá acá como te dijera puedes ver los videos de apoyo también verdad posterior que terminemos la clase eh, la plataforma te va a quedar un, un tiempo habilitada para que repases y toda la, la situación verdad pero acá como te digo están las notas miren entonces eh, casi todos si te das cuenta casi todos ya los han hecho, solo faltaría el final que ahora lo vamos a evacuar. El que hizo ya el laboratorio de los gráficos per perfecto, ¿verdad? este Si debes alguno, pues hacerlo inmediatamente, ¿verdad? Puedes quedar ahora, no te va a tardar más de cinco minutos. Ya con esto tenés garantizado que que por aspecto de nota no va a haber problema. Y los que hemos llegado hasta esta sesión, o sea, ya hicimos el curso. Entonces ya, ya estamos... Eh, cuesta abajo, ¿verdad? Prácticamente cerrando, pues. Eh, como les digo, nada es fácil y todo requiere un poquito de tiempo, ¿verdad? Sin embargo, pues ustedes van a sentir la mejora. Bueno, entremos al tema, pues. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna cosa. Si alguien no tiene ahorita internet tan rápido o se le cae, eh, pues lo puede hacer mañana, ¿verdad? Pero sí tiene que. Tenemos que cerrar de aquí al lunes, más tardar eso. Bueno, tenemos el archivo anterior, ¿verdad? Ok, mira. En el archivo anterior yo lo que hice es, eh, voy a tomar la ficha de ejercicio 2. Solo me verifican si se ve la página de Excel. Sí se ve. Vaya, correcto. Bien, entonces mira. Esto tenía aquí total. Yo se lo quité porque no lo voy a ocupar. Vaya, mira. Dice aquí que hay un método súper rápido de teclado que te pones encima de la tabla. Esto es tabla, mira, arriba dice que es tabla, porque si yo agrego datos al gráfico, automáticamente se le van a agregar los datos y yo no voy a estar preocupado porque a veces cuesta un poquito hacerlo manualmente, ¿verdad? Vaya, mira. Entonces, si tenés esto, le das clic sobre cualquier parte y apretás al F1. Y al F1 es el método corto para hacer gráficos. Ah, te regala el Excel este gráfico, ¿verdad? A ver... Vamos a ver a quién le pregunto acá. El primero que lo ver, Katy. ¿Está ahí, Katy? ¿Katy? ¿No? Bueno, Karen. Karen Licep. Aquí está ahí. Vaya, ¿este gráfico cómo se llama? ¿Este el gráfico? gráfico de barra. Uh, sí, sí, digamos que sí. Entonces, eh, recordemos, ¿verdad? De que a la hora de que estamos haciendo los gráficos, ¿se recuerdan que a la hora de que le venimos a insertar gráficos, aquí están, ¿verdad? Aquí están todos, mira. Bueno, tenemos que tener en la tabla seleccionada, aquí están, mira. Gráficos y ahí están, eh, Columnas. El que va para arriba, que apunta al cielo, <laughs> se llama de columnas. Y el que va a horizontal, las barras horizontales, es el de barras. ¿Verdad? Bueno, algunos le dicen el nombre correcto es columnas, pero algunos le dicen barras verticales, barras horizontales. Bueno, al final. Y este, pero estamos bien. Vaya, mira. Entonces, veamos. Vamos a hacer el gráfico con el método corto. Nos ubicamos en alguna parte de la tablita esta y apretamos Al y la tecla F1 y ahí te regala el Excel este gráfico. Okay. Entonces, en base a este gráfico vamos a trabajar. Mira, este gráfico le puedes agregar elementos, ¿verdad? Vaya, primero, lo primero que puedes hacer es modificar si vas a trabajar con todos los campos. O sea, campos serían los meses, ¿verdad? Si no, pues venís y le modificás eh, elementos, ¿verdad? Ok, si, si vas a trabajar con todos o no. Eso es lo primero. Eso cuando lo estuvimos creando lo vimos, pero ahora vamos a ver esto, mira. El gráfico al darle clic arriba te aparece la herramienta de diseño de gráfico. Al lado derecho, lado izquierdo, perdón, te aparece este, agregar elementos al gráfico. Este botón es lo mismo que el signo más que está acá. ¿verdad? Digamos que eh, le podemos agregar cosas. Y acá también, mira, casi dice lo mismo, mira, dice ejes, títulos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, si te gusta trabajar con el botón este, perfecto, si no arriba en el menú, acá, agregar elementos, ese es el más, ¿verdad? Ahora, ¿qué elementos le puedes agregar? Los botones estos te pueden aparecer al lado derecho o al lado izquierdo, es lo mismo, ¿verdad? Porque a veces no cabe el gráfico, por ejemplo, aquí, mira, se tapó, aparecieron al otro lado, si yo me muevo ahí, se tapó, aparecen al otro lado. Es lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces, mira, al gráfico lo primero que podemos hacer es agregarle esto. Clic. Y lo que tiene cheque es lo que tiene activo el gráfico. Por ejemplo, él tiene activo el, los ejes. Mira lo que va a aparecer. Ejes, mira. Ejes son donde están los números de valores y los nombres de las categorías. Esto es donde dice Juan Carlos Lisa, se van categorías. ¿verdad? Va, esa es una. Entonces, uh, si no querés. Por lo general, los gráficos se les deja eso, ¿verdad? Para que sean fáciles de interpretar. Si se lo quitas, es cosa tuya, ¿verdad? Pero eh, algunos gráficos hablan por sí mismos, ¿verdad? Aquí, si yo vengo y le quito los ejes, voy a tener que poner etiqueta de datos. ¿Sabes por qué? Porque la etiqueta de datos hace eso, mira. Te pone las cantidades que representa cada barra. Entonces, eh, para que te dé una guía, ¿verdad? Ahora, estas etiquetas de datos, al darle clic a una, le puedes venir y le puedes cambiar tamaño, ¿Ve? ¿Ve? A acá, a, cuando digo una, es a todo lo que es lo gris, que sería marzo para todos los meses, marzo para todos los vendedores, ¿Verdad? ¿verdad? Te las puedes cambiar. Pero los ejes, sí, yo recomiendo ponerlos, ¿Verdad? Pa, ok, entonces lo otro que le puedes quitar es la etiqueta mira la etiqueta mira te la puedes quitar o poner vaya la etiqueta si se las pones te va a decir dónde eh, en el centro abajo arriba etcétera vaya pero lo que te quiero mencionar es que depende la etiqueta depende de eh, cómo estés presentando el gráfico verdad porque acá son varias gráficas varias eh, varias barras entonces las etiquetas todavía se ven, pero si fueran más barras eh, no se mirarán tanto. Ahora, si suponete venís si y solo es un mes, mira qué despejada se mira la información. Es lo que menciono, un gráfico despejado o un gráfico cargado de datos. ¿verdad? Vamos a dejar dos meses, mira, todavía eh, se ve bien. Vale, y título del gráfico, mira, el título del gráfico debe ir y el título del gráfico sería ventas mayúscula, minúscula, como querrás escribirlo. Venta 2023. Vale, ok. clic el gráfico y salen los, los botones. Lo mismo es que hubiera venido a poner esto acá. Título de gráfico, ¿Verdad? Ahí eh, te lo va poniendo donde indique. ¿verdad? Vale, ok. Veamos qué otra cosa podemos poner. Tabla de datos, mira. Tabla de datos. ¿Verdad? Es básicamente la tabla de datos, es un extracto de eh, la hoja que hemos hecho donde estaban los datos. Entonces no tiene a veces mucho sentido ponerlo, pero cuando son datos pocos, a veces amerita. Eh, líneas de cuadrícula, mira. Estas líneas de cuadrícula, si tienen estas flechitas, estas opciones, eh, indica que acá puedes poner varias cosas, mira. Horizontal, vertical. Y hacer las más tramas, mira. Lo que tiene cheque es lo que está activo. Entonces, acá eh, depende de tu gusto si lo dejas o no, mira. Eh, si le estás quitando algunas rayas, tenés que dejarle entonces el eje, ¿verdad? De 3000. Eh, ok. Este eje Y es donde van a crecer los valores. Este eje, a, al darle clic, ese es el área de datos, ¿verdad? Acá van de 500, de 0 a 500, esos son los rangos de 500 en 500, ¿verdad? Eh, porque él termina en 2731, redondea hasta 500, eso se lo puedes cambiar, pero el Excel te hace un análisis de, de, de cuánto puedes tener esta tendencia y este eh, lo determinó que es de 500, eso no mucho se toca, ¿verdad? Porque realmente eh, debes dejar un margen. ¿Estamos bien con esto? Ok, venís y. ¿Qué otra cosa podemos poner? Vaya, si te sale esto, dar formato a elegir, ya no lo querés. Esto se refiere a elementos de modificar el gráfico, lo cerrás. Ok. ¿Qué otra cosa podemos poner? Bueno, las leyendas, mira. ¿Qué son las leyendas? Las leyendas es esto: indica. Indica. Los meses. O sea, las leyendas son las series. Indica que aquí tengo azul en enero y rojo o naranja en, en el otro color. ¿Verdad? Estamos. Bueno, venís y una línea de tendencia. ¿Qué es una línea de tendencia? Mira, una línea de tendencia es esto: mira. se hace una línea eh, desde enero, desde el primer dato, que va a ir a terminar en enero del último dato. Entonces, la. De ahí es como para una comparación. Realmente lo que te dice es cómo se ha comportado esto, ¿verdad? Ahora, acá tendríamos que tener quizás un poco más de datos y existen unos modelos como para proyectar con líneas de tendencia. Eso se lo quitas y más adelante cuando mires una función de proyecciones y pronósticos, eh, tendencia se llama, y pronósticos vas a ver que eh, a través de un gráfico puedes proyectar. Ventas. Por ejemplo, yo tengo tres meses, puedo proyectar ventas de tres meses más. Yo tengo un año, puede, puede, si tengo seis meses, puedo proyectar de un año, etcétera. Entonces, venís y eh, vamos a hacerle los tres meses. Ahí están, mira. Si querés, le quitamos lo que es la etiqueta para que quede valores, mira. Ahora, la leyenda, si querés, se la quitas o si querés, se la pones hacia abajo, que es lo que se recomienda para que haya espacio. Ahí, mira. Entonces, con esto, tenemos modificaciones del gráfico, ¿verdad? El gráfico ya sabes que se puede mover, hacer grande, pequeño y copiar. Control C, Control V, ¿verdad? Bueno. Vale. Ahora, en el gráfico arriba, tenés esta parte de eh, diseño. También acá, en el pincel. En el pincel puedes agarrar diferentes diseños, mira. Si alguno te sirve, pues te quedas con él y ya no seguís tocando el mapa, ¿verdad? Está ese diseño, mira. ¿Estamos? Ahora, este diseño lo puedes cambiar. Eh, este diseño tiene una combinación de colores, mira. Esos colores ya están definidos, pero si no te parecen del todo, te venís arriba. A diseño de gráfico, te venís aquí a combinación de colores, clic, y aquí están las paletas de colores. El Excel combina eso, ¿verdad? Para estar de colores 1, mira cómo va cambiando, paleta de colores 2, y acá la 3, solo pasas el mouse encima, no le das clic. Al darle clic es que lo seleccionaste, ¿verdad? Y la otra, mira. Entonces venís y así vas a trabajar con los colores. Ahora, si trabajas en tonos tenues, todo va a ser así opaco, ¿verdad? Y si trabajas en colores, elegís colores así bien bonitos, ¿verdad? Fuertes, también así van a ser, ¿verdad? Sin embargo, uh, por ejemplo, la amarilla, la barra amarilla está muy fuerte. Le das clic una vez a la barra amarilla y seleccionaste la barra amarilla para todos los nombres. Entonces, eso lo puedes cambiar. Si le das otra vez clic, Dos clic a lo amarillo, sacas esto. Esta herramienta. Entonces, como si le, le diste dos veces clic a lo amarillo, solo tenés seleccionada al que le diste dos veces clic. Yo lo que hago es que le doy clic afuera y ya dejo la herramienta adentro. O sea, en otras palabras, le di dos clic a una barra para que me sacara esto. Formato, ¿verdad? De serios. Y después le di clic rápido, ¿verdad? Al darle, al darle dos clics así, mira. Si le das dos clic, no tengo seleccionada nada. Le voy a dar dos clics a lo amarillo rápido. Dos clics. Me quedaron seleccionadas todas y me saco la herramienta. Pero ¿qué pasa si le das clic? Cierro la herramienta. Le doy clic a uno. La selecciono, pero no saqué la herramienta para sacarle dos clics rápido. Entonces puede hacer que te quede solo una seleccionada. Entonces no te, no te compliques. Quita la selección del gráfico en una parte vacía y después vuelves a darle clic eso es cuando te cuesta dar los clics entonces ya están seleccionadas estas te vas al bote al relleno y en el relleno aquí está, ver, sin relleno ya sabes, mira, sin relleno, mira relleno sólido, que es lo que tenía eh, pero le cambió yo le voy a poner eh, no sé, veamos eh, este azul Vale, mira y acá a dos clics Bote, y si quieres, lo, lo, lo transparentas aquí. Vea, aquí lo pones más transparente. Entonces, eh, así le puedes cambiar a una. Ahora, clic acá. ¿Para qué sirve el embudo? El embudo sirve para esto. Mira, el embudo es un filtro. Entonces, eh, en el filtro, las series son los meses. ¿verdad? Las series son los meses. Y las categorías son los nombres de los vendedores. Y lo que hace que la barra crezca, pues son los datos, ¿verdad? La cantidad de dinero, los números. Entonces venís y quitas esto, mira. Estoy filtrando por valores de serie y categoría. ¿verdad? Venís y solo voy a dejar enero. Ok, enero y para todas las categorías. Le doy a aplicar y ahí está enero para todo. Ahora voy a comparar enero con febrero. Enero y febrero y le das a aplicar. Y ahí están todos, mira. Ahora voy a dejar, solo quito el cheque acá y solo voy a dejar a Juan y a Carlos, solo los dos hombres acá. Y ahí tengo esos dos, mira. La categoría abajo te dice enero, el naranja y así como celeste o, o, o algo de celeste, el febrero. Ahora quitas todas las categorías y te salen todos esto es para que no vengas y desarmes el gráfico cuando digo desarmar es que hagas esto Le estés quitando mira esto no lo vas a hacer así si quieres ocultar elementos o hacer filtros te vas a venir aquí mira quitemos esta herramienta clic acá y el embudo en el embudo vas a tomar por categoría y por eh, serie serie categoría como querrás ¿ah? entonces así vas a hacer no eh, vayas a desarmar el gráfico Que te vas a complicar. Ahora, en las herramientas de formato, yo quiero que veamos esto. Mira, en las herramientas de formato, si selecciono el naranja con un clic y vengo a herramientas de formato y en formato uh, <coughs> yo elijo esto, pues mira cómo va cambiando. Estos son como combos, ¿verdad? Bueno, lo vamos a dejar, no sé, amarillo para que se vea. Lo voy a dejar amarillo. <coughs> acá, ahí te dice la amarillo oro con énfasis mira, eso está color súper poderoso ¿verdad? casi no se ve y esto le vamos a dar clic otra vez acá al amarillo y nos vamos a venir a estilo de forma Tales, quiere decir estilo de forma te venís, vaya acá si querés cambias el relleno, ¿verdad? está muy fuerte cambias el contorno y le decís sin contorno, mira, qué chévere y te venís a efecto Mira en efectos pues aquí si lo querés bien chivo así como biseliado, mira qué bonito se mira será un poco más grande bisel es como como 3D, era bonito mira bisel eh, yo solo tomé una porque solo hubo una en la que quiero saltar pero igual si las quieres todas agarras a otra te venís a efecto te venía bisel y agarras este verdad agarras la otra te venís a efecto y agarras este. Y a tener las tres biseles, mira. Vaya, pero yo quiero enfatizar en la más alta, por decir algo, pero no necesariamente la más alta. Bueno, digamos que sí, es la de 2300. Entonces le doy dos clics a ella, a ella solita, mira. Entonces dándole clic ahí, venís y te me voy a efectos. Y en efectos puedo yo agarrar el. Esto, mira. ¿qué puedo agarrar? lo que es el iluminado, y mira ya lo coloreé, mira, ya lo iluminé, entonces esto como el contraste se ve más o menos, estoy diciendo yo que la venta más alta en este periodo fue Soila en enero, ¿cómo sé que es enero? por la leyenda que está abajo, ahora si yo quisiera enfatizar en la más baja bueno, entonces veo yo y es la más gráfica más chiquita, agarro la más chiquita ¿verdad? formato Efecto de sombra, iluminado y acá, ¿verdad? Este, mira, y ahí está eso. ¿Estamos? Entonces así vas a poner, adornar esto. Estamos con este gráfico y lo que estamos viendo, modificar algunas cosillas acá. Bueno, pues, este, este gráfico es así, nombres y meses. Hoy vamos a venir acá a diseño de gráfico y vamos a cambiar lo de fila columna y le damos clic y hoy va a pasar a meses y nombres o sea lo que dice es que cambie categorías antes eran meses hoy pasan a series o series pasan a categorías mira. vaya pero así lo habíamos configurado bien si le da vuelta cambia la configuración verdad entonces mira hay que tener cuidado cómo lo vamos a hacer para esto de diseño gráfico de diseño fáciles es esto, mira. Son diseños fáciles, pero eh, si lo estás personalizando acá ya no te va a funcionar mucho, ¿verdad? Porque ya lo habías personalizado. Lo dejamos así. Ok. Eh, veamos. ¿Tenemos alguna pregunta hasta el momento? ¿Estamos bien? voy a dejar este gráfico aquí hoy vamos a aprender a hacer un gráfico de, de cero sin que nos ayude el excel nosotros le vamos a decir qué queremos y lo podemos modificar Vaya, entonces venís y le vas a dar insertar y vamos a agarrar este también ¿verdad? insertar y uno de columna entonces me enseña el espacio del gráfico pero no hay datos entonces yo de lo que está de la tabla de lo que está en la tabla yo le voy a decir qué va a ser serie y qué va a ser categoría cuando digo serie es esto, mira, serie son los meses y categoría son los nombres. Venís, clic, te vas arriba en diseño de gráfico y en diseño de gráfico te venís a seleccionar datos, ¿verdad? ¿Por qué datos? Porque no hay nada, ok. Si venís y aquí marcas todo esto, te lo va a hacer el Excel rápido, donde dice rango de datos del gráfico, te lo hace, pero el chiste no es así, sino que es aprender a personalizarlo. El Excel es bueno y te ayuda y te lo hace fácilmente, pero es muy bueno también eh, construirlo a veces a tu gusto. Vale, clic en el, el área del gráfico. O sea, primero insertaste el gráfico. ¿verdad? si elegiste uno de columnas, eso se te va a construir. Si elegiste uno de círculo, eso se te va a construir. Ahora, yo le voy a decir seleccionar datos. Y aquí va a estar así, mira. Los gráficos series es una cosa y etiquetas es otra ya entonces en las series vas a elegir mira serie es esto verdad mes ¿ya? y cada serie va a tener categorías categorías en teoría son los nombres pero como no le hemos puesto nombre a Juan le ha puesto categoría 1 a Carlos le va a poner categoría 2 cuando lo construya. Mira, ¿eh? Ahorita, si yo agrego otro mes, sería otra barra. ¿Ya? Cada mes, cada serie que yo agregue es una barra. Entonces, el otro mes se va a llamar febrero. Y categoría, pues ahorita no tiene, ¿verdad? Mira. Vaya, entonces venís y tomamos enero. ¿verdad? La voy a modificar porque aquí me quedé. ¿Ok? ¿Qué datos? ¿Qué datos? Fíjate bien, ¿qué datos borras el 1? Porque así se llamaba categoría 1. ¿Qué datos van a ir en enero? Las ventas de enero, todo esto. ¿verdad? De los 5 vendedores, pero cada vendedor, él te lo va a numerar como categoría 1, 2, 3, 4, 5. ¿Verdad? Enero con sus 5 datos. Si fueran 20, enero con sus 20 datos. Te va a poner del 1 hasta donde llegue el 20, ¿verdad? Ok, ahí está enero. Ok, vamos a tomar febrero. De modificar, ¿verdad? En febrero le quitamos la categoría 1 que te la puso el de muestra y le vas a decir qué datos van a ir en febrero. En febrero, si marcas los de enero, te... está malo, ¿verdad? Porque no debería ser así. Marcas los de febrero, tenés cuidado en eso. Y ahí está, ¿verdad? Serie febrero y nace la barra de febrero, categorías y son las mismas. Te das cuenta, todos los meses comparten la misma categoría. O sea, todos los meses tienen el mismo vendedor Juan Carlos o, todo, o si ves así Juan ha vendido en todas las series o sea y las series son los meses vale. hoy vamos a agregar la tercera categoría agregar la tercera categoría es marzo y de una vez le vamos a poner el valor y el valor es este ¿Está? y ahí están mira ok si te das cuenta es así mira el gráfico las categorías las series son los meses de enero febrero y marzo y comparten los mismos vendedores y los mismos vendedores como al Excel no le he dicho yo todavía cuáles son, solo le marqué los datos, comparten las cinco líneas de datos, ¿verdad? Ahora lo que tengo que hacer es nombrar la categoría 1 2 3 4 5. Entonces venís y le vas a dar en editar, en editar y vas a marcar dónde están la línea de los nombres de los vendedores. Entonces te va, te, te va a corregir así, mira. La categoría 1 se llama Juan, la categoría 2, Carlos y así sucesivamente. ¿verdad? Y ya tenemos así, mira, enero tiene cinco categorías. ¿Y cuáles son? Ah, Juan, Carlos, Lisa, tal. Febrero tiene cinco categorías. O sea, la serie febrero tiene cinco categorías o cinco vendedores, como quieras decir. La serie marzo tiene cuántos? Cinco categorías o cinco vendedores y son esas. Entonces, en Excel vas a marcar las series con sus valores, ¿verdad? Serie enero con su valor, serie febrero con su valor. Y luego, como no le has dicho cómo se llaman las categorías, por último vas a nombrar las categorías de cada serie. Es esto lo que acabamos de hacer. Esto. Serie enero y le dijimos los valores, ¿verdad? Y así todos los meses. Entonces, pero no le dijimos el nombre de las categorías. Él te las va a poner 1, 2, 3, 4, 5. Cuando le querés quitar el 1, 2, 3, 4, 5 y ponerle el nombre, le decís cuáles son los vendedores. ¿Estamos? ¿Entendimos cómo hacer un gráfico desde cero? Poner serie y categorías. Sería así, serie y su valor. Y el nombre de la categoría. ¿Estamos? O, o lo repito. yo tengo una duda solo para confirmar en este gráfico la serie sería este lo, los meses. no, serie ah, sí. son los meses los meses serie son los meses siempre va a ir ah, así vale. si pones sucursales, las series van a ser sucursales, aquí ¿verdad? sería, sería por ejemplo, sucursal uno la otra cuál sería la dos la 2, la 3, la 4, ah, ya, ya cambió, mira. Pero, ojo, pero siempre se mantienen las ventas. Pero si querés, ah. es así, mira. Si querés, puedes poner me, meses por sucursal y en vez de, de nombres pones sucursal, ¿verdad? Suponiendo tener cinco sucursales. Es que esto depende como lo querás. Vaya, pero si, si querés las series acá. No hay problema. ¿Estamos? Ok, cuando digo sucursal aquí, el Excel le, no le puse a uno. Vaya, mira. Entonces, aquí tengo yo cinco sucursales y las ventas mensuales, ¿verdad? Ok, porque lo voy a querer mes por sucursal. Pero si lo querés al revés y querés dónde van los meses, la sucursal tendría que ser sucursal por mes. ¿Estamos? Vale, sí. veamos ahora. Lo voy a borrar y lo voy a volver a hacer. Vaya, vamos a poner así, meses por sucursal. Lo primero que tengo que hacer, si sí, lo voy a hacer a mano, ¿verdad? O sea, cuando digo a mano es que yo le indico todo. Sería insertar el gráfico que yo quiero y el más fácil es este, porque es, es, es explícito. Vaya, ahorita es, tengo el contenedor del gráfico sin nada. Le voy a meter los datos. Seleccionar datos. ¿Estamos? Vaya, y acá entonces yo lo voy a armar. Primero voy a poner las series. Voy a y se agregan una por una. Agregar serie. Si yo quiero que las series sean estas, me voy a ir así. Si no, me voy a venir aquí. ¿Estamos? O sea, eso es como lo querrás hacer, ¿verdad? Pero como mi idea era, primero la serie enero y abajo el valor que lleva esa serie, en este caso. El valor de las cinco sucursales, ¿verdad? Es así. La serie enero tiene cinco, cinco qué? Categorías, ya. ok ya está la primera. Voy a agregar la segunda serie. Mira, la segunda serie se llama febrero y le doy clic ahí. En los valores de febrero borro el uno porque el uno solo es, era un ejemplo, ¿verdad? Te le pone uno Excel para que la, la barra se forme, pero ahora le voy a indicar los valores. Estamos. Y ahí te nace la segunda barra y hace se grafica, ya crece. Ahora, la tercera categoría le das agregar. Se llama Marzo, ¿verdad? Le das clic en Marzo. Y en donde dice valor, le quitas el 1 y marcas las celdas de la tercera categoría. Y le das Enter. Y ahí te crecieron ya las tres, mira. Vaya, pero si te das cuenta, las series son los meses. Los tres meses comparten. Las mismas tres categorías. ¿Estamos? Las tres meses comparten las mismas tres categorías. Porque son eh, cinco sombras, cinco cinco categorías, son cinco sucursales. Pero las sucursales, porque yo selecciono el mes, está igual. Pero las sucursales, o sea, deberían de ir acá, ¿verdad? Las, donde dice uno, en la categoría uno, yo sé que es la sucursal uno. Eso solo es cuestión de nombrar. Entonces lo que haces es que te venís al eje de las categorías, acá, al área la de las categorías, y le decís cuál es el rango de las categorías y le decís que son estas cinco. ¿Verdad? Y ahí te las cambian, ¿verdad? La categoría 1 es sucursal 1, bueno, lo que hayas puesto ahí, ¿verdad? Y aceptar. Vaya. Ahora, si le vas a dar vuelta a la cosa, es que MESES pasa a categorías y sucursal pasa a, a series, no vayas a dar de vuelta a la tabla, solo te venís aquí y le decís cambie de fila por columna y ahí ya cambiaste todo, mira. Si le decís seleccionar datos, cambió, mira. Las series ahora son las sucursales y las categorías son los tres meses. Como te digo, es lo mismo, ¿verdad? Y aquí le puedes dar vuelta la... también, mira. <laughs> es lo mismo, solo es cuestión de identificar qué va a ser serie, y que va a ser categoría, ¿verdad? Ojo, cada serie, ¿qué valores va a llevar? ¿verdad? Son tres series, son tres valores. Y si son cinco categorías, cinco categorías. ¿Estamos? Hoy sí. Sí, hoy sí. Vaya, entonces venís y después al gráfico le agregas los elementos necesarios, ¿verdad? Título de gráfico, etiqueta de datos y si querés, eh, leyenda y ¿a dónde? Eh, pues inferior, ahí vale. y quitas las rayas estas dándole dos clics. bueno no, no dándole clic exactamente a la segunda, si tienes pulso a una que, te, que se pueda dar clic, ¿verdad? porque si le doy clic a la que está encima de la barra, agarro la barra, ¿verdad? ¿Verdad? clic y le quitas eso, y los gráficos pues ya sabes, ¿verdad? que necesitan su tamaño también, ¿verdad? para que se puedan distribuir los datos, mira y, y hoy sí ya se mira bien, ¿verdad? Entonces, acá ya tenemos el gráfico y cualquier elemento que cambiemos, pues ya sabemos, ¿verdad? Que si yo en vez de sucursal pongo uh, tienda 1, mira, cambió, mira. Esas solo son leyendas, ¿verdad? O sea, solo son textos lo que estamos poniendo. Eh, todo lo que yo modifique en el gráfico va a cambiar. Por ejemplo, si yo pongo año si yo pongo 20, 21, 20, 22 y 20, 23, mira, esa es la ventaja de, y si aquí es eh, agarro la tienda que, 6, y le pongo cualquier número, ¿verdad? No importa, ahorita que seguir la secuencia, creció, ¿sabes por qué? Porque es tabla, esa es la ventaja, mira, es tabla, ¿verdad? Si hubiera sido rango de datos, entonces me hubiera tocado que modificar y aumentar el rango. Entonces acá te vas a ir dando cuenta de que el Excel eh, a veces uno piensa más rápido que, que aunque lo sepa hacer el Excel, y yo lo sepa hacer, pero pienso más rápido y lo quiero hacer. Hay que tener paciencia. Vale, mira, Venís y si querés borrar la tienda C, pues ya vas a ver, mira lo que va a pasar. Marco, botón derecho, eliminar fila fila y le das columna, no, fila y ahí se acopla, mira. ¿Eh? Tienda 5, ¿verdad? Y esa es la ventaja, ¿verdad? Si yo agrego aquí año veinticuatro, ya va a crecer, mira, pero no tengo, bueno, pongámosle datos al 2024, mira. Ahí está creciendo, ¿verdad? Pero no son simbólicos. hoy pues sí, mira, aquí creció, ¿verdad? Pero si yo quiero borrar el, 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 ese, esa columna, porque es formato de tabla, esa es la ventaja de saber trabajar con algún formato específico. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, mira, si le das clic a esto, te venís a gráfico y le decís cambiar gráfico y te venís y agarras a este volado que dice histograma. El histograma en sí eh, es construir eh, una cosa similar es a paletar los datos verdad lo único que acá el histograma se representa para gráficos estadísticos verdad uno desde el inicio le dice para comenzar necesitamos bastante datos verdad no 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 tan pocas series pero un histograma es una tendencia de poner gráficos de columnas y encima de la columna donde convergen cada quien es como que tenga esto parecido no no es que sea así verdad Línea de tendencia, esto es como que tenga que sirve y, y me va a seguir la columna del histograma, solo que el histograma tiene que ordenarse de menor a mayor o de menor a mayor o de mayor a menor para hacer la curva, ¿ya? Y con eso te, se te va a representar lo que es, por decir algo, ¿verdad? Si yo ordenara esto, o sea, que así, mira, si, o sea, si solo tomo, ya a ver, si solo tomo esto. Es fácil, mira. Ya, el histograma sería la curva aquí. Ve. Entonces, eso es, eso es más que todo para eh, cosas estadísticas, ¿verdad? Algo así, mira. Pero sería una curva. Entonces, eh, lo puedes hacer de menor a mayor o de mayor a menor, como querrás. Se lo digo porque le, eh, por ahí se los pueden preguntar, ¿verdad? Mira, aquí. Ve. Entonces, bien se ve la tendencia, ¿verdad? Pero eso es cuando tenemos unos grandes volúmenes de datos, pero en dos, tres meses eh, mejor establezco esta línea de tendencia. ¿verdad? ¿Estamos? Vaya, mira, eh, déjame chequear algo acá. Eh, voy a poner en pantalla el manual. Con esto estamos cerrando lo que es la parte de eh, la temática, ¿verdad? Que hemos visto. Este es el contenido de todo lo que hemos visto. Mira, la semana 1 es de los conceptos básicos, dar form navegar, formatos, copiar. Semana 2, referencias, etc. Formatos condicionales, administrar nombres, fórmulas. Semana 3, filtros, formularios, series, validación de datos sencillas y un poco más avanzadas. Semana 4, trabajar con tablas buscar y reemplazar datos en las tablas, ponerle filtros a las tablas, modificar las tablas y ahora que hemos hecho gráficos, para gráficos 1 y 2, ¿verdad? Con eso cerramos lo que es el curso de Excel. Ahora lo que vamos a hacer y vamos a dedicar los últimos minutitos a esto es a cargar la plataforma. Acá te queda la teoría para que la leas, ¿verdad? Los archivos de prácticas y graficar una cosa que tenga 10 datos, a 20, a 30, a 40, es lo mismo. Lo único que eh, no es lo mismo ver dos datos que 100 datos, ¿verdad? Entonces eh, es cuestión de tamaño, este va a ver muy apiñado. Pero a ah, eso cada quien decide ¿Qué, qué es lo que hace. Por ejemplo, un, mes, eh, un año se puede ver en 12 meses, en dos semestres o en cuatro trimestres, ¿verdad? como querrás. Entonces, acá les queda el manual también, ¿verdad? Y lo que la, la plataforma va a aparecer mañana, ya, ya la grabación, la pueden ver. Ahora, si seguimos navegando acá, quedamos en que eh, acá les va a aparecer la clase que estamos recibiendo ahora, mañana ya grabada. Y este pasaríamos a lo que es completar el laboratorio 12. El laboratorio 12 es lo que concierne a eh, el tema de esta semana, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a dedicar unos minutos al laboratorio 12 y luego, inmediatamente terminemos este, vamos a pasar a el examen final. Es, son de responder, nada más. Aquí ve, el examen final tiene 12 preguntas. Son de selección... 15 tienes, de selección múltiple, no cuesta nada. Y en este momento, pues, si no tenemos mayores preguntas, pasamos al laboratorio de la clase, sería el laboratorio 12. Diría yo que es unos 5 minutos, porque solo son 4 de clic, clic y clic. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Va, vale, entonces iniciamos ahorita con el laboratorio número 12. Lee despacio y selecciona falso, verdadero, la respuesta adecuada. Los dejo un momentito para que iniciemos. A ver, ¿cómo vamos con el laboratorio? Ya estuvo. Bueno, muy bien. El que terminó el laboratorio puede pasar al examen final de una sola vez, verdad. Solamente le va dando eh, siguiente acá. Por ejemplo, acá le di el laboratorio siguiente. Esperan que el internet le pase el salto de página. Y está lo que es el examen final. Son 15 preguntas. Leanlas despacio. Evalúen cuál es la correcta y le dan clic a la respuesta. Bueno, los dejo también para que hagan el test final. Luego, la asistencia. Creo que se cortó el audio. Eh, no, yo silencio el micrófono, pero les mencionaba de que hay que hacer el examen final y luego que lo hagan vamos a tomar lo que es la asistencia y vamos a recibir unas indicaciones finales. Entiendo. Bueno, lo dejo un momento. ¿Cómo vamos? Una prueba. Ya, yeah, ya Bueno, eh, si gustan, pongan en el chat quién, quién ha terminado, ¿verdad? Pongan ahí, eh, finalicé. Para dar unas indicaciones. Ok, eh, acuérdense que si deben alguno, eh, sí. hay que hacerlo, ¿verdad? Podría ser que, no sé en este momento, sino que después de que terminemos, pero hay que ponerse al día con todos las pruebas. Bueno... Estamos ya, podemos tomar asistencia. Eh, los que lo siguen haciendo, pues ahí sigan y los que están pendientes, veamos. Me contesta eh, presente el que pues pues esté, ¿verdad? Y voy a tomar la asistencia. Y el que sigue siendo el test, ahí sigue haciéndolo mientras tomamos la asistencia. Veamos entonces. Sería así. Abel Humberto Ayala Cabrera. Presente, Lencio. Muy bien. Alfredo Javier Méndez Escobar. Presente. Briseida Estela Monterrosa. Presente. Ok. Carmen Elena Bermúdez Humansur. Cindy Lisbeth Bendecerón. Presente. Bueno, muy bien. David otóniel Andaverde Cruz. Presente. Muy bien. Edwin Ricardo Pérez Valdés. Elena Sofía Cruz Velázquez. Presente, licenciado. Bueno. Elsie Paola Rivas Lazo. Francisco Alexander Flores Rivas. Presente, licenciado. Muy bien. Gabriela Beatriz Pineda Jiménez. Gabriela María Romero Bolaños. Presente. Okay, eh... Héctor Gustavo Donado Fuentes. Gerber Noé Ponce López. Presénteme. Muy bien. Juan Francisco Gómez Gómez. Presente. Muy bien. Karen Mejía Ramírez. Presente. Bueno. Katy Vanessa Orellana Anaya. Presente. Muy bien. Mario Andreas Israel Funes, Colorado. Presente. Muy bien. Roberto Carlos Torres Juárez. Roy Gels López Díaz. Presente. Roy, ¿ayer estuvo? Sí, licenciado. Pero es que siempre tengo problemas ahí con el audio. Ah, vaya, ok. Estamos. Sara Beatriz Picho Ramírez. Presente. Tania Lisset Chávez. Wendy Maribel Rivera Livorio. Presente. Wendy Elizabeth Oriana Campos. Presente, Lee. Lo quería molestar. Fíjese que yo los hice todos, pero si me ayuda a corroborar si sí, me aparecen todos, por favor. Vaya, después de esto, antes de cerrar el curso, voy a darle una ojeada y aquí menciono el que me debe algo. Gracias, Lee. Bueno, William Fernando Cabrera Montesinos. Ya puso ahí. Vaya, ok, y tomamos la asistencia. Eh, vamos a ver ahora. Perdón, Licenciado alguien que no mencionó? Elena Bermúdez. Elena Bermúdez. Es que me falló el Inter en ese momento. Vamos a ver, Carmen, Elena Bermúdez. Sí, ya la puse. Okay. Gracias. Vale, okay. eh, veamos entonces, miren, voy a cargar, a ustedes van a ver asistencia ahí, pero yo voy a cargar, bueno, tengo la plataforma activa, solo que este es el grupo 2. Eh, veamos entonces. Ya les menciono. Voy a, a revisar lo que es la parte del examen, a ver quién, si, si está en el día o no, ¿verdad? Vamos a ver. Eh, recuerden que les queda un tiempito activada la plataforma. Pueden eh, ver las clases, repasar. El manual ya lo bajaron, ahí les queda. Eh, los archivos de trabajo también, ahí los tienen. Eh, y ustedes, pues, denle la última ojeada si tienen alguna duda o algo así, ¿verdad? El grupo del chat va a estar activo un tiempo, creo yo. Vaya. Uh... Digamos, eh, de Apido Linares, el primero, ¿verdad? Estamos bien, todos, todos, todos. Bueno, solo voy a mencionar el que debe, ¿verdad? Franklin Giovanni Ramos, pues eh, debe algunos. Ahí chequea. Jonathan Guzmán, pues creo que se retiró, los tiene todos. Eh, José Isaac Ayala, parece que. O soy ¿Estamos bien? No, sí, los tiene todos, los tiene todos. Déjenme ver la última página. Bueno, sí, fíjense que realmente eh, los que están en el curso todavía y logramos terminar. Yo los felicito porque estamos bien, ¿verdad? Eh, solo que acá Nelly Nelly Yasmina creo que le sale. Eh, falta el 1 y el 2, y el 4. El 1 y el 4. Lo puede hacer todavía, ¿verdad? De Nelly Yasmina Morales, 1 y 4. Entonces, de ahí todos estamos bien. Bueno, entonces vamos a, a dejar de compartir y vamos a. a chequear lo que es la... a poner las cámaras y vamos a cerrar el curso. Los que tienen cámara, ¿verdad? Los que no, pues ahí tienen la imagen. Bueno, miren, eh, terminamos todo lo que es la sesión, ¿verdad? 20 clases, cumplimos con, todo, con todos los contenidos. Lo que ustedes tienen que hacer es repasar, ¿verdad? Va, ya ustedes para pasar al segundo nivel es cuestión administrativa de cerrar el curso. El curso se compone de dos cosas. Eh, asistencia, o sea, haberse conectado, ¿verdad? con un tiempo mínimo al 80% y lo que es las notas las notas es eh, haber hecho los exámenes ¿verdad? y pasar con 8 este de aquí para allá si a alguno le faltara alguna nota lo van a contactar lo más seguro es por el grupo de whatsapp ¿verdad? pero eh, todavía tienen chance pues no es que ahora se cierre y ya voy a mandar las notas sino que eh, lo puede hacer más tarde o mañana en la mañana y si debe alguno también, ¿verdad? Así que esa es la indicación final. Ahora, para pasar al siguiente, que es el intermedio, debe haber cerrado este. Al menos la, la asistencia ahí sale y las notas. Si usted ya tiene esas dos cosas, sí, se puede inscribir en el siguiente nivel, ¿verdad? Pero imagínense el que no vino a clase, solo conectó dos días, ¿cómo va a pasar al segundo nivel? Y alguien que no contestó todos los exámenes, ¿cómo va a pasar al otro nivel? O sea, aunque lo quieran pasar, no, no, no se puede. Ya. Entonces con esto estamos cualquier cosa manténganse pendientes del grupo de WhatsApp ¿verdad? ahí va a estar cualquier notificación eh, no me queda pues nada más que incitarles a que sigan estudiando y despedirme ¿verdad? sería hasta la próxima tal vez nos topamos con otro curso quién sabe ¿verdad? <laughs> repasen verdad buenas noches Lee, disculpe, Ajá. Y, y yo tuve digamos, uh -huh. dos asistencias Inexistencia, aparte de, de, de dos que nos dejaban faltar, puedo aplicar para el otro curso, aunque tenga este comprobante. Si tiene como comprobar, es posible que no haya problema, ¿verdad? Lo que pasa es que también hay unos que se, se desaparecen. Escriba, escriba a la empresa, mande al mande grupo de WhatsApp, pero también escriba directamente ahí en el chat salen sale los números de ellos, al correo que la contactaron y es, explíqueles, ¿verdad? No son, no son cerrados, sino que siempre dan la posibilidad. Como dicen, hablando se entiende la gente, ¿verdad? Más cuando son causas fortuitas, pues, o sea, por ejemplo, yo me fui al hospital y no, ¿qué podía hacer? O se cayó el internet, o sea, explique la situación. Pero eso sí, puede completar los, los exámenes. Entonces ya tiene la mitad resuelta, ¿verdad? Y Está así bien. cualquiera, cualquiera que tenga Mucho cualquier gracias. dificultad, acérquese, o sea, chat. contáctese a Inglés Corporativo y exponga la situación. Pero debe tener la, 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 la justificación, ¿verdad? Valedera, ¿verdad? Bueno, pues... Cualquier cosa, estamos en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, licenciado, por todo. Buenas noches. Bueno, gracias. adiós. Noches. Gracias, gracias, licenciado. gracias, licenciado. Buenas noches a todos.